Nos encontramos en el poblado del Águila, que está asentado en la sierra de Chapultepeque, mejor conocida como Chapultepeque, sierra de Chapulines, sierra de Chapultepeque, que está entre los municipios de Fresnillo y de San Alto, y que tiene que llegar necesariamente a la sierra de Sombrerete. El señor delegado Jesús Calderón nos va a hablar acerca de una historia, de una tradición, de algo que se ha convertido en una leyenda con el paso del tiempo. Estamos en el Cerro de la Almagre y pronto iremos en busca del padre Abasta, un sacerdote que huyó de la persecución religiosa, se estableció en estos cerros y en una cueva. Él suministraba los sacramentos para que la población viniese a misa, a bautizar, a casarse, contraer matrimonio, pero él tendría que estar oculto de las fuerzas federales encabezadas por el callismo. ¿Qué puede decirnos al respecto, señor delegado? Mire, no, pues mi nombre es Jesús Calderón, delegado de la comunidad del Águila. Lo que platica aquí este señor profesor es que aquí estamos en el Almagre, ya estamos muy cerca de la cuevita que utilizó ese sacerdote. Señor delegado, nos encontramos en un lugar que diera origen a ese caserío basado en el cuidado del ganado menor, cabras y borregos. Posteriormente vinieron las vacas, pero esto se encuentra aquí conforme a la estructura del terreno. Vemos que era una majada. Tal vez los primeros pobladores de este lugar hayan llegado aquí entre 120 y 130 años para hacer ese tipo de construcciones que les permitieran tener un ganado regular, que les permitiera vivir de acuerdo con las condiciones, y posteriormente se dedicaron a la agricultura. ¿Cuál es al respecto su opinión? Mire, lo que yo tengo entendido aquí es de que pues sí, estos lugares ya se ha utilizado como aquí como majadas para los animales, para las vacas, donde se encorralaban las vacas, donde se bañaban, se vacunaban el ganado. Aquí luego esas casas fueron construidas por el dueño de aquí. Bueno, el dueño, el que hizo eso se llamaba Julián. Mire, sí, como le comunico luego aquí a usted, aquí han sido majadas ya de hace muchos años, y ahora se utilizaron después, se siguieron utilizando todavía hasta muy pocos años, se siguieron utilizando como corrales de ganadería. ¿Cómo se le conoce a este lugar, delegado? Vemos lugar, que es un ranchito muy bonito, muy pintoresco. Sí, como se dice, llama el Almagre. ¿El qué? El Almagre. ¿A qué se debe el El almagre es un tipo de piedra semejante a la cantera.
Sin embargo, no tiene la consistencia de esta porque con el agua se va desmoronando y estas grandes aglomeraciones con el paso del tiempo se desmoronan y se van perdiendo. No tiene la misma fuerza, la contundencia de la cantera, que sin embargo aquí cercano a este lugar también se encuentran algunos bancos de cantera rosa y de excelente calidad. Son vestigios que nos hacen pensar que tuvo que haber aquí una cultura indígena seminómada que se estableció cuando ya hubo la producción agrícola. Y vemos aquí, ¿verdad?, que están los terrenos propios para la agricultura, señor delegado. Y sostengo, bajo mejor opinión suya, de que aquí pudo haber vestigios, pudo haber asentamientos de los indígenas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues mire, yo qué le podría decir, pues basándonos a las cosas que estamos mirando, las barditas esas, yo no puedo asegurarle exactamente que sean de esos años, no tengo ningún conocimiento yo de eso, pero yo lo que le puedo decir nada más es de que ahí están esos y que esos a lo mejor lo que le puedo decir que sí lo pudieron haber hecho personas hace bastantes años atrás de los señores que vinieron a criar ganado, puede ser que sí antes, mucho más antes. Usted mencionaba que tiene amistad con la dueña del almagre, del caserío que está dedicado a la producción de ganado menor y que en una ocasión la señora tuvo una plática con usted, ¿pudiera referirla? Pues mire, ella, pues tengo mucha amistad con la señora, gracias a Dios, y me comentaba ella que ella no, yo le preguntaba más bien dicho, que si alguna vez había mirado ella algo debido a estas cosas que hay aquí, a estas, ¿cómo se puede decir? Vestigios. Vestigios, si había visto, bueno, debido al lugar donde estamos, que si ha visto espantos o algo así parecido, y ella me comentó que no, que solamente lo que a ella le pareció raro es que una vez miró un hombre desnudo, tipo indio, pero que ella al voltear para mirar esa persona, pues no encontró nada, que ella solamente fue lo que le llamó mucho la atención, porque nunca había visto nada, solamente ella miró a ese hombre. Le pareció un indio. Profe, tenemos claramente, ¿qué se puede decir? Dos culturas, o no culturas, sino dos, ¿cómo le podemos decir? La huella de dos pueblos, uno antiguo, si se puede llamar así, y otro un poco más moderno, que es lo que estamos viendo en las construcciones que están abandonadas acá abajo. Sí. Y estas que están acá arriba, que pudiesen datar de hace mucho tiempo. Sí, mire, creo que hay una interrelación. Usted habla de pueblos y yo hablaría, efectivamente, no de tales tan solo, sino de culturas. Culturas. Y eso nos permite entender cómo fueron las migraciones del norte hacia el sur. Pero en ese caminar de aquellas tribus provenientes del norte, pudieron establecerse por algunos momentos en estos lugares. Y le voy a hacer un señalamiento muy estricto, como es el hecho de en Valparaíso se encuentran unas tumbas de tiro que se llama La Florida. ¿Y cómo es posible que se queden ahí ese tipo de edificaciones, ese tipo de construcciones en cámaras, dentro de las cuales se encontró algo semejante al calendario azteca? Está en Fresnillo, igualito, idéntico al que está en la Ciudad de México, nada más que este de dimensiones de 60, 80 centímetros de diámetro. ¿Qué implica? Que hay, ¿verdad?, el paso, el devenir, claro, de los indígenas. Y aquí en el baluarte, señor, ahí se encuentra algunos chuzos, algunas puntas de flecha que nos expresan, que nos señalan que allí hubo asentamientos indígenas.
Llegamos a lo más alto de esta sierra y aquí encontramos la cueva. Efectivamente, tenemos piedras como un potrerito y está tapado por la maleza. Aquí arriba están estas rocas, pero mire, aquí es donde el padre oficiaba. Aquí está la entrada, aquí está la entradita, bien clara se ve. Y estas piedras acomodadas, vamos a ingresar. El profe entró, subió porque subió. Aquí están las rocas y esta es la cueva. Dejamos estos aquí. Esta es la cueva donde el padre oficiaba las misas, ¿verdad? Aquí mero es, oiga. Y aquí es donde sale la historia del padre que oficiaba misas en una cueva. Pues vaya que sí se escondió bien. Claro, que esa era la idea. Fue difícil. De esconderse del ejército. Ahí está, ¿cómo se ve ahí? Ahí por la entrada, mira. ¿Y aquí se quedaba él? Pues platican que aquí era donde habitaba él. Sí está amplia. Aquí puede caber uno. Ay, ay, verde. De pie. Ahí hay un... Es agua. Es agua. Mire. ¿Hay agua ahí? Sí. Es humedad. Ahí está donde le raspaban con algo. Posiblemente quisieron hacer como un... algunas figuras. De hecho, sí hay figuras, ¿eh? Ahí están unas figuras. Lo que están hechas a mano. Es algún rayado. Ahí se ven. Aquí también hay unas. Tienen como unos. Y son figuras. Siguen hasta acá. Ahí se pierden. Dentro de la riqueza que podemos encontrar en este lugar, como la cueva del padre Abasta, que huyera de la persecución religiosa para suministrar los sacramentos a los habitantes del Águila, puntos circunvecinos, que tuviera su altar, que tuviera su pila bautismal y que acudieran ante él diferentes personas para solicitar el auxilio espiritual. Y aquí vemos unos grabados, unos petroglifos que nos muestran algunas figuras religiosas. Al dicho de aquí, de los concurrentes, se encuentra la Virgen de Guadalupe, San José, y obviamente tiene que encontrarse, ¿verdad?, el niño, ¿verdad?, en esta representación que quedara como un testimonio para la historia y la leyenda se convierte en realidad. ¿Nos podría descifrar la palabra petroglifo? Usted lo mencionó bien hace un momento cuando dice petro, piedra, y glifo, inscripción. Inscripciones que están glifo en la piedra. Excelente. ¿Qué riquezas encontramos, profe? Batallamos. Está sudando, profe. Usted está sudando. Que lo vean sus alumnos que, no sé, está... Se aventó un cerro completito. Sí, 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 no es fácil. Este lugar. Está muy, muy escabroso. Sí, mire, qué riqueza. Forma parte del espíritu de los fresnillenses el hecho de que labores como la suya tengan por objeto enriquecer ese acervo histórico cultural de los fresnillenses y que tenga oportunidad de recorrer todas las partes del mundo para que vean, encontremos esos puntos de relación y de contacto entre los antiguos pobladores que recorrieron el continente americano provenientes del norte del país y que yendo más allá hicieran su entrada por el de Bering, el estrecho de Bering, y que viniesen recorriendo hasta que llegaran a ese lugar sagrado donde en una laguna estuviera el águila devorando a la serpiente. Esto no es nada aventurado, le señalaba a usted que estamos ligados con el municipio de San Alto, Zacatecas, y usted tendrá que aceptar mi postulado en el sentido de que ahí se encuentra Altavista,
uh-huh. un lugar reconocido uh-huh. de ese gran acervo cultural, en donde al fondo de un pasillo de las construcciones, en una época del año, vamos en un solsticio de primavera, vamos a encontrar al fondo el águila devorando la serpiente exactamente con un petroglifo. Completamente de acuerdo. Estamos en estos lugares tan ricos en cultura y tan olvidados. Qué lástima, pero qué bonito. Hoy, este sábado recorremos lo que es En Busca de la Leyenda. Pero más que buscar la leyenda, estamos descubriendo parte de nuestra historia. Una historia que se queda en cualquier lugar, que en este caso no es cualquier lugar. Es una cueva que, lejos de haber encontrado ese rastro del padre, aquel que vino a oficiar aquí huyendo de la Federación, pues nos encontramos con una huella, si no más, igual de importante para nuestra historia. Acompáñenos, hoy tenemos que recorrer todos estos lugares y llegar justo donde esos relatos nacen y donde podamos encontrar lo que es de nosotros, lo que nuestras raíces nos hacen fuertes para seguir adelante en nuestra historia. Profe Hipólito. Efectivamente, son las huellas de la historia que permiten que tengamos nosotros la oportunidad de encontrar estos vestigios antropológicos que nos hacen revivir aquellos magníficos o mágicos momentos en que la valentía de un sacerdote, el padre Abasta, siguiendo a su feligresía y exponiendo su vida, llegó hasta estos lugares para dar auxilio espiritual a los habitantes del Águila. Delegado, es importante que ustedes tengan en mente que estos lugares deben de ser sagrados porque guardan un documento de hace muchos años que tiene que ver con su, con mí, con la historia de todos. ¿Qué se podrá hacer para protegerlos? Estos lugares, se puede decir que históricos, sin querer vinimos a descubrir hasta imágenes religiosas en esta parte de la cueva. Este lugar que yo, estando aquí viviendo en esta misma comunidad, cerquitas de aquí, pues no tenemos ese interés de conservar las cosas donde nuestros antepasados habitaron estos lugares, donde utilizaron hasta para celebrar misas, como ya lo hemos dicho, y deberían de ser importantes, cosa que desgraciadamente no le damos la importancia que tienen los lugares más importantes que quedaron en la historia, quedaron en el tiempo, que ya quedó atrás desgraciadamente y se ha ido perdiendo, o más bien se perdió, porque como le digo, mire, esta cuevita sin insignificancia ninguna y desgraciadamente se estaba perdiendo, o más bien, como le digo, se perdió un lugar que en su momento fue un lugar e incluso hasta sagrado para esas personas que habitan estos alrededores. Gracias al licenciado Hipólito Hernández Solís, que me hace el favor de seguirme, que me hace el favor de llevarme a estos lugares maravillosos, que usted los debe de conocer, pero más que conocerlos, debe de tenerlos en su corazón. Hay personas que viven en Estados Unidos y que ni siquiera saben lo que dejaron acá. Este programa, justamente, para llevarles hasta sus hogares, a través de nuestros aparatos, esas maravillosas historias, que son verdaderas, no es leyenda. Esto es verdad, y esto es una huella imborrable, profe.